Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otra sesión del curso de geometría diferencial. En esta ocasión vamos a hablar sobre... seguimos hablando de la métrica que definimos mediante la primera forma fundamental. Y lo que vamos a tratar de dilucidar es... ¿En qué sentido le llamamos la métrica, ¿no? Esta es una métrica que está definida sobre la superficie, digamos, pero que actúa sobre vectores tangentes. Entonces, la forma en la que calculamos tanto los coeficientes estos de la primera forma fundamental de la lo que le vamos a llamar la métrica riemanniana, pues van a cambiar si estamos en una vecindad de otro punto, ¿no? Y esto es importante, todo lo que hemos estado hablando en cuanto a la teoría de superficies, incluso un montón de cosas de la teoría de curvas, pues ha sido local, ¿no? Y esa parte de geometría local, no tenemos que olvidarla en este momento que vamos a definir la métrica riemanniana, como ya lo estuvimos trabajando, ¿no? Incluso con lo que ya estuvimos trabajando. Entonces, la vez pasada, ¿qué fue lo que estuvimos viendo? Con esta idea de la primera forma fundamental, ¿no? Describir el producto punto. Definir o determinar algunas propiedades métricas de la superficie, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón y vamos a hablar primero sobre esta idea de la métrica riemanniana y luego vamos a usar esa métrica riemanniana para dar una condición de equivalencia para las superficies, ¿no? En el sentido que teníamos una condición de equivalencia entre curvas cuando podíamos reparametrizar una con la otra, o que teníamos una reparametrización de una para la otra, aquí vamos a poder hacer algo en términos de la métrica, que no nos da un difeomorfismo global, digamos, pero sí nos permite decir que dos superficies en esencia tienen las mismas propiedades métricas, al menos en lo local. Entonces vamos a dar el concepto de superficies isométricas y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Entonces vámonos al pizarrón. Ok, entonces vamos a hablar primero de la métrica riemanniana. En superficies, ¿no? Y la idea va a ser, o sea, ya hicimos algo así antes, y tenemos un producto interno, ¿no? En el plano tangente, ¿no? Digamos que tenemos dos vectores X y Y, B, W, como quieran llamarle, churrito y eta, ¿no? X y eta. En algún punto, ¿no? Pero vimos que, en el plano, pues seguramente es lo mismo. Y vimos los ejemplos del espacio de Minkowski, por ejemplo, donde
teníamos una cosa del estilo, sí, traspuesta por la matriz menos 1, 0, no, menos 1, 1, 1 y 0 acá, ¿no? Y tal. Entonces, era una cosa de este estilo, ¿no? O sea, calculábamos la norma del vector con una cosa de este estilo. Y entonces, lo que hicimos la vez pasada fue decir, pues hay una forma bilineal simétrica positiva definida que determina esta cosa, ¿no? Y esa forma era la primera forma fundamental. Entonces, esta cosa era esta. Pero esta, ¿qué tiene que ver con los coeficientes de la forma? Pues que esto va a ser como tener el traspuesto. Y aquí vamos a tener la matriz que definen los coeficientes de la primera forma fundamental, que es la matriz de la métrica riemanniana. Entonces, esta de acá es la métrica riemanniana, que vamos a llamarle la matriz G, que tiene componentes G y J. Ok. Entonces, esta de aquí es la métrica riemanniana, ¿no? La G y J es la matriz que en este caso tiene como coeficientes la E, G, la F y la F, ¿no? Son los coeficientes de nuestra primera forma fundamental. Entonces, en ese sentido, ¿cómo escribimos, por ejemplo, el elemento este de aquí, ¿no? El de S cuadrado. Esto pues no es otra cosa que en términos de los coeficientes E de U cuadrada más 2F de U de B y más la G de B cuadrada, ¿no? Ya en términos como de estas formas que se ven en cálculo 4, ¿no? Vamos a hablar más adelante de formas y de tensores, pero bueno, eso ya lo iremos viendo con cuidado. ¿Qué más? La norma de el paralelepípedo, perdón, del paralelogramo formado por estos dos vectores tangentes, dada una parametrización alrededor del punto donde estamos, se escribe en términos de la métrica como eje menos f cuadrada. Y esto, si se fijan, no es otra cosa que el determinante de la matriz G y J, de la métrica, ¿no? Entonces el área, habíamos dicho, de una región, pues se escribe como la integral sobre la región R. ¿De quién? De la raíz de EG menos F cuadrada, que no es otra cosa, esto de U de B. Y esto no es otra cosa que el determinante de la G y J a lo medio de U de B, ¿no? Hasta aquí esto es lo que hicimos la vez pasada, pero en términos ya de estos coeficientes que obtenemos mediante las parametrizaciones locales y además de considerar esta matriz, que es la matriz de la métrica, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a definir superficies isométricas.
Entonces, digamos que S1 y S2 son superficies diferenciables, regulares. Vamos a tomar la parte A es una transformación, una función F que va de S1 en S2. Es una isometría. Entre las superficies. Sí, y solo si F es difeomorfismo. Tal que para toda P en S1 y para toda par XI, XI2 en PS1 se tiene que el producto de XI, XI2, es decir, medir el ángulo entre XI y XI2 en la superficie, en algún punto P de la superficie, es lo mismo que medir el ángulo entre los correspondientes de FP en XI1 y de FP en XI2 en F de P, en la S2, ¿no? Eso es lo que implica una isometría, ¿no? Para cada punto tengo un difeomorfismo que me respeta la métrica riemanniana. Ok. Entonces, vamos a decir que S1 y S2 son globalmente isométricas. Sí. Y solo si existe una F, S1, S2, isometría global. ¿No? La misma isometría para todos los puntos. Si tenemos que construir una isometría para cada alrededor de cada punto, entonces probablemente no sea una propiedad global, ¿no? Ok, esta es la parte A de la definición y tenemos una parte B que dice lo siguiente. Estas son las que nos vamos a estar encontrando, ¿no? F de S1 en S2 es una isometría local. En P de S1, sí y solo si existe un abierto U alrededor de P en S1, tal que F restringida a U que va de U en F de U es una isometría. Entonces, igual vamos a decir que estas son S1 y S2 son localmente isométricas. Y existe una isometría local para cada punto, ¿no? Aquí no tiene por qué ser la misma, sino puede ser una
para cada abierto que necesitemos, ¿no? Ok. En términos de los coeficientes de la métrica, de la matriz de la métrica, si tenemos phi 1 y phi 2 parametrizaciones, de S1 y S2 alrededor de algún punto, entonces la matriz G1, que es, esta es la métrica, matrices de la métrica, riemanniana, de S1 y S2, digamos que G1 es GIJ y G2 es GIJ tilde, si quieren. Estas son las métricas en algún abiertillo, ¿no? Entonces, cuando tenemos una isometría, si tenemos que aquí primero vamos a llamarle a la F F parcial respecto de X en P. Y lo que decimos que es una isometría, F es isometría en P. Si transpuesto G y J. Eta transpuesto eta, esto es igual a DFP, sí, todo eso transpuesto con la G y J tilde por DFP en eta, así, ¿no? Entonces, en términos de las matrices de las métricas, es esto. Pero esto de acá, pues lo podemos escribir como si traspuesta F parcial de X traspuesta tu en P. G y J F X en P neta, y entonces esto lo podemos resumir como sí, o bueno, no así, esto va a ser A sí traspuesta G y J y a eta, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Pues que la G1 se vea como la conjugada bajo A de la G2, ¿no? Esto en P, ¿no? Esto en F. Ok, entonces supongamos que S1 y S2 son localmente isométricas.
y digamos que f de u1 en u2 es la isometría local, ¿no? Es una isometría local alrededor de P. Y vamos a tomar phi, perdón, phi, una parametrización de S1 alrededor de P. Entonces, en las coordenadas que le tocan, digamos, si pi va de un abierto omega en U1, lo que vamos a tener es que la composición F seguida de phi, que podemos llamarle phi tilde, es una función que va de omega en U2. Entonces, si componemos una isometría local con una parametrización, obtenemos una parametrización para la otra superficie alrededor del punto imagen, ¿no? Entonces, de alguna forma, F hace corresponder un punto en el abierto U1 de la superficie S1 con un punto de U2 con las mismas coordenadas, ¿no? Es decir, al final estamos parametrizando con el mismo abierto de R2 ambas superficies. Ok. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos para ver que una, en la práctica, para ver que un par de superficies son isométricas? Bastaría ver que alrededor de, con cierta parametrización adecuada en este sentido, ¿no? Que vamos desde el mismo abiertito, se cumple esto, ¿no? Y eso, ¿qué nos dice? Pues que las formas de medir un montón de cosas van a corresponderse, ¿no? Por ejemplo, la longitud de arco de curvas. Y si F es difeomorfismo, entonces, pues es claro que podemos ir de un lado hacia el otro, ¿no? Ok, entonces, lo que tenemos es el siguiente resultado. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. F es isometría local. B, esta es igual que esta. Y C, L de gamma 1 es igual a L de gamma 2. Para toda gamma 1 curva de algún abierto en S1, y gamma 2 igual a F de gamma 1. ¿No? Entonces, ¿de aquí qué ya vimos? Pues
hicimos el argumento, ¿no? De que si F es una isometría local, entonces estas dos tienen que coincidir, ¿no? Si estas dos coinciden, y esta es la correspondiente a la F, seguida de la parametrización esta, entonces deben, se puede argumentar que es una isometría local, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos A implica B. Tenemos que F es isometría local. ¿Ah? Y consideramos la phi de U en S1, una parametrización alrededor de algún punto, ¿no? Alrededor de P en S1. Y entonces phi tilde que va de U en S2, dada por F seguida de phi, es parametrización de S2 alrededor de F de P. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Para ver, basta ver qué pasa con los, con los coeficientes, ¿no? Entonces, tenemos que phi u cruz phi p, no, ¿qué estoy diciendo? Phi u punto phi u, esto es la e, y a los de la otra superficie vamos a ponerle tildes. Pero esto, ¿cómo más lo podemos escribir? Pues podríamos partir del otro, ¿no? ¿Quién es F seguida de P? U. F seguido de phi U. Esto es la diferencial de F, ¿no? Fx en el punto P, aplicada al vector phi U, y Fx aplicada al phi, ¿no? ¿En dónde? En el FDP, ¿no? FDP. ¿Quién lo ponemos con la anotación que traíamos? De FP. De FP. Ahí está. Y luego, ¿qué más podemos hacer? Pues podemos aplicar la inversa, ¿no? Entonces, como F es difeomorfismo, siempre podemos aplicar una lineal, digamos, la de F inversa en P. Esto de aquí, ¿quién es? Pues era pi tilde u, pi tilde u, que era e tilde, f de p. Y esta es lineal, entonces
entra bien a esta cosa de F inversa en P, o bueno, donde le toque, de FP Fi1 punto DF DFP Fi1. Y acabamos, ¿no? Esto es Fi1 punto Fi1. Y lo mismo para todas las demás. También lo podríamos hacer asignándole o escribiendo en coordenadas locales las parciales. Realmente eso no es tan importante. Entonces, lo que sí tenemos es que con este mismo argumento podemos mostrar que gij es igual a gij tilde. Escrito en las coordenadas adecuadas. Ahora, al revés, tenemos que las matrices de las métricas son la misma, ¿no? Gij es igual a g tilde y j, y tenemos una función f que va de S1, de un abierto de S1, un abierto de S2, difeomorfismo. ¿Cómo vemos que f es una isometría? Pues eso es más fácil, ¿no? Porque como es una isometría, si yo tomo xi eta en TPS, me lo puedo llevar con la F, ¿no? Como la F es lineal, me respeta esto. No la F. Me puedo preguntar qué pasa con la DF, ¿no? DFP. Ahí está. Sí, en neta. Esto de acá es xi t e g f f eta. Y esto es igual. Bueno, esto lo dejo así, ¿no? Esto es igual a esto. Esto aquí es igual a dfp. Sí, pero las dos son iguales, entonces ya no hace sentido escribirlas con las tildes. Esto traspuesto y esto de F, P, net. ¿No? Pero esto de aquí es lo que dijimos hace rato. Esto es sí, traspuesto de F, P, E, F, F, G, D, F, P, de transpuesta, eta, ¿no? Pero esto es difeomorfismo, entonces esto es lo mismo que si tau, E, F, F, G, eta, que es esto mismo de acá, y ya. Entonces hay A sí, solo sí, B. Y bastaría ser B sí, solo sí, C, ¿no? Entonces partimos de que G y J es igual a las de G y J tildes. Y queremos ver qué pasa con las longitudes de arco. Entonces la longitud de arco de la gamma 1, y pensando que gamma 2 no es otra que f aplicada a gamma 1, esto es la integral sobre gamma 1, ¿de quién? De e raíz, ¿no? E de u cuadrada más 2g, perdón, f, 2f de u de b más g de b cuadrada. Esto le sacamos raíz y esto es igual, ¿no?
a tomar la misma integral sobre gamma 2. Y como los coeficientes son lo mismo, pues es la misma función, ¿no? Y esto no es otra cosa que L en la gamma 2. Y ya. Entonces ya tenemos el resultado y el corolario de esto es que si tenemos las parametrizaciones en la misma no, sí, phi 1 desde omega S1 y phi 2 desde omega a S2 son parametrizaciones locales. Ah, y de regreso es lo mismo, ¿no? O sea, si este y este son iguales, eso significa que estos coeficientes son los mismos, ¿no? Y ya se acabó. Entonces esto ya termina el resultado. Entonces tenemos dos parametrizaciones que parten del mismo abierto de R2. Y tenemos que las métricas coinciden. Entonces, la F definida como phi 2 seguida de phi 1 inversa, es decir, el cambio de coordenadas, esta especie de cambio de coordenadas, ¿no? Si yo me regreso de la S1 y luego me voy a la S2. ¿Esta de dónde a dónde va? Parte de S1, llega al omega y en omega me lo regresa al S2. Esta es una parametrización, una isometría local, al menos local. Ok. Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Y vamos a aprovechar algunos cálculos que ya hicimos, ¿no? Por ejemplo, calculamos los coeficientes de la métrica riemanniana del plano, ¿no? El plano tiene su métrica, la identidad, ¿no? El plano parametrizado como phi de v igual a un punto más u por xi más b eta, ¿no? O a o b o lo que sea. Y vamos a hacer una parametrización de un cilindro, ¿no? Y esto... Esta es una u, perdón. Esto va a ser el coseno de u, seno de u y b. Es un cilindro circular plano. ¿Quién es su métrica? Pues la e es menos seno de u, más coseno, menos, perdón, seno cuadrado de u, coseno cuadrado de u, cero, ¿no? Entonces es 1. La F es coseno U, no, menos coseno U por el seno, ¿cómo está? No, coseno de U por menos seno de U, seno de u por coseno de u. Es la misma cosa, se hacen cero. Y este es se hace cero, ¿no? Porque cuando derivamos la derivada parcial, se hace cero. En la derivada parcial respecto de u. Y tenemos la g es... Estos dos se anulan. Y este es 1. Entonces tienen la misma
métrica, P2 si quieren llamarle como sea, 1 0 0. ¿Y qué es lo que nos dice el corolario? Pues que si tú haces phi 1 inversa con la phi 2, esa es una, es isometría local. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ojo, ¿no? Estamos tomando el cilindro. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que si yo me agarro un, este, una curvita acá, un pedazo de curva, un segmento, ese va a medir lo mismo que este segmento, este, sobre el cilindro, ¿no? Y nada más, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo me tomo una curva cerrada simple por acá? ¿Esta dónde va a ir a dar? Pues va a ir a dar una cosa que le da vuelta al círculo. Vamos a pintarla de otro color. Entonces, este segmento bajo la F fue a dar a este segmento y miden lo mismo. Eso sí. Pero si tomamos una curva cerrada por acá, esta va a ir a dar una curva cerrada, pero que está como abrazando al cilindro, ¿no? Esta curva cerrada simple en el plano es contraíble. Es decir, yo puedo dar una familia de transformaciones continuas que la lleven a un punto. Esta no es contraíble a un punto. No tiene espacio suficiente como para que esta se contraiga a un punto, ¿no? Estoy pensando que este cilindro sigue y sigue y sigue, ¿no? O sea, no es un cilindro truncado. Igual este plano no es un pedazo de plano, es todo el plano, ¿no? Entonces, el hecho de que sean isométricos no me da una equivalencia topológica, por ejemplo. Si fueran topológicamente equivalentes, tendríamos que las curvas cerradas simples se verían igual de los dos lados. Y no. Este ejemplo es interesante. Vamos a considerar la catenoide. Parametrizada por una cosa que va de 0, 2pi cruz R en R3, que hace A coseno hiperbólico B, coseno de U, A coseno hiperbólico B seno de U y AB. Esta es la catenoide, es decir, si tomamos la curva catenaria, ¿no? Que es, tomamos una cadenita y la dejamos, la sostenemos de sus dos extremos. ¿Qué es la catenoide? La curva que ocurre cuando le damos vueltas alrededor de un eje a la catenaria. Ok. Tenemos esta parametrización. Esta phi 1, si sacamos las derivadas parciales, tenemos menos a coseno hiperbólico b seno de u, a coseno hiperbólico b coseno u y 0. Y respecto de b, es a seno hiperbólico b coseno u, a seno hiperbólico b seno u. U y A. La E es A cuadrada coseno hiperbólico cuadrado de U. La F es 0. Y la G es A cuadrada
coseno hiperbólico cuadrado de B. Entonces nuestra matriz G y J es igual a A cuadrada coseno hiperbólico cuadrado de B, 0, 0, A cuadrada coseno hiperbólico cuadrado de B. Ok, ahora vamos a ver una que ya hicimos hace tiempo, que es la helicoide. Tomamos la hélice y la completamos como si fuera una escalerita, ¿no? Entonces, en estas coordenadas, esto va a ser parametrizado por B coseno U, B seno U y A U. La A mayor que cero. Ahora, vamos a tomar la función H de S1 en S2, dada por U A seno hiperbólico de B. Y estas van a ser las U barra B barra. La afirmación es que H es una isometría local. Entonces, si tomamos la diferencial de H en algún punto, esta simplemente podemos verla como el cambio de coordenadas, este de aquí, ¿no? O sea, H, ¿quién es? No es más que el cambio de coordenadas de la catenaria a la helicoide, así vista como la vimos hace rato, ¿no? La phi 1 inversa compuesta con la phi 2. Entonces, la H es, la podemos ver como el jacobiano de una cambio de coordenadas, y el determinante de esto, el determinante de la DH alrededor de P, pues es 1, 0, 0, A coseno hiperbólico de B igual a A coseno hiperbólico de B, y esto es mayor que 0. Eso significa que H es invertible, ¿no? Pero aún más, como esta es diferenciable, entonces H es invertible y diferenciable, entonces es un difeomorfismo. Entonces es un buen candidato a hacer una isometría local, efectivamente. Y vamos a reparametrizar usando pues sí, igual a H seguida de phi 1. Entonces, psi 2 en U y B es A seno hiperbólico de B coseno U, A seno hiperbólico de B seno U A U. Entonces, calculando las parciales y demás, tenemos que en estas coordenadas la E barra va a ser A cuadrada coseno hiperbólico cuadrado de B. La F va a ser 0, F barra, y la G barra va a ser A coseno hiperbólico cuadrado de B, ¿no? Entonces significa que la G y J es igual a la G y J barra para todas las G y J, tienen la misma matriz de métrica. Entonces son localmente isométricas.
Y hay un ejercicio interesante de cómputo que es transformar una en la otra, ¿no? Que después podríamos intentarlo. Pero bueno, por hoy le vamos a dejar aquí y nos vemos en una siguiente sesión. La siguiente sesión vamos a hablar de superficies conformes y vamos a dar, es decir, es un cuento parecido a este, pero ya no las matrices ya no van a ser iguales, sino que van a va a haber un factor conforme entre ellas, ¿no? Y lo que vamos a hacer con eso es dar una caracterización de las superficies con coordenadas analíticas, es decir, con coordenadas en el plano complejo. Que vamos a tener que todas son conformemente equivalentes. Y esto nos habla de las llamadas superficies de Riemann. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Por el momento le dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.